A pesar de que diversos negocios de Olocuilta se han tratado de adaptar a la nueva normalidad, por segundo año consecutivo, el Día Nacional de la Pupusa, así como su festival, se vio afectado por el COVID-19. Se vio pues que eso llama a bastantes personas, ¿va? Y no se puede en estos momentos de pandemia hacer tantas concentraciones de personas, pero esperamos que para el otro año toda la situación mejore y pues celebrarlo, pues tirar la casa por la ventana como siempre lo hacemos. La actividad que se realiza el segundo domingo de noviembre ya suma 17 años y Olocuilta, la cuna de las pupusas de arroz, es uno de los destinos principales de esta celebración. Había más personal acá divirtiéndose, pero hoy no, hay poca gente y sí se llenaba. Aún sin la tradicional elaboración de la pupusa más grande del país, los organizadores del festival realizaron diversas actividades, como el comelón de pupusas. Falta 1:20. Informó para laprensagráfica.com Faustino Sánchez.